ya estoy listo. ¡Iniciemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro mejor programa. Hermano Bartolo, vamos a iniciar. Hermano Bartolo. Hermano Bartolo. Hermano Bartolo. Bueno, pero ¿qué es la gritería? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano Bartolo, va a iniciar el mejor programa de todos. ¿El mejor programa? ¡Sí! ¡El programa favorito de toda la familia lasallista! ¿El programa? ¿Y cuál es ese? ¡Pero cómo se te fue a olvidar! ¡Pues es que no me acuerdo! ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? Dejemos que nuestros amigos nos recuerden que vamos a iniciar en 3, 2, 1... ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a Lasalle Kids! ¡Lasalle Kids! ¡Lasalle Kids! Lasalle Kids. Lasalle Kids. Lasalle Kids. Lasalle Kids. Lasalle Kids. Pero me hubieras dicho que se trataba de Lasalle Kids. Pues claro que es importante. Pero así se te olvidó, hermano Bartolo. Que no se me olvidó. Bueno, no vamos a pelear. Vamos a empezar con pie derecho. ¿Te parece? Claro que sí, hermano Bartolo. ¿Y cómo iniciamos con pie derecho? Pues dímelo tú. ¿Prendiendo el televisor? ¡No! ¿Entonces? Pues poniéndonos en la presencia de Dios. Si Dios no está en nuestro corazón, no vale nada. Entonces, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y adoremos su santo nombre. Jesús, te agradecemos por el amor que me has mostrado al venir a la tierra, al vivir y morir por mí. Queremos celebrar esta Navidad contigo. Deseamos conocerte, recibir tu amor y regalo de la vida eterna. Por favor, toca nuestra vida con el amor que tú tienes que ofrecernos y ayúdanos a compartir ese amor con otros también. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! ¡Feliz Navidad a todos! Hermosa la que prepararon todos los niños de la red educativa. ¿Cómo te pareció, hermano Bartolo? Pues fue sensacional. Definitivamente el Espíritu del Señor lo sentí muy cerquita tocando mi corazón. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento muy feliz, además de ver el talento de nuestros niños. ¡Claro que sí! ¿Y viste esa canción tan maravillosa que cantaron los niños y niñas del Politécnico Álvaro González Santana de Sogamoso? ¡Sí! ¡Fue hermoso! ¡Me encantó y lo disfruté muchísimo!
Pero bueno, este especial promete muchas cosas valiosas de Navidad. ¿Y qué cosas valiosas? Pues imagínate que nuestros niños se dieron a la tarea de preguntar a los adultos y a los jóvenes de la red algunas cosas sobre la Navidad. Por ejemplo, algunos de ellos les preguntaron cuál era el recuerdo más especial de la Navidad en su familia. ¡Sí, tienes razón! Y hubo otra pregunta muy importante. ¿Qué piensas que hace especial la Navidad? ¿Quieres conocer las respuestas? ¡Sí, sí, vamos! Entonces, demos un recorrido por Colombia y escuchemos las mejores respuestas. Hola, Lu. ¿Qué significado tiene la Navidad para ti? Para mí la Navidad es el momento más bonito del año porque es el momento en el que podemos compartir muchos momentos con nuestros seres queridos. Pues yo creo que antes de pandemia estar con toda mi familia, la de mis papás y mi mamá. Bueno, mi recuerdo más especial de la infancia es con mi familia. Pues la última vez que la pude pasar con mi abuelita, pues por parte de mamá, pues ya que ella no está aquí, pero la última vez que la pasamos con ella fue muy bonito porque me acuerdo que hicimos una fogata, estuvimos en familia y pues ella nos cocinó. Entonces eso fue algo muy bonito para mí. Para mí hace especial la Navidad el calor humano, la unión familiar, los regalos más importantes que es la salud, que es el poder soportarse en otros seres humanos y el acompañarse. La natilla también lo hace muy especial y los buñuelitos. Mi mejor recuerdo de Navidad fue cuando recibí mi primer peinador de barba. Atención, lasallistas, ¿me están escuchando? Antes de que llegue Alambrito, quiero decirles una cosa. Quiero hacerle una evaluación. Yo fui profesor de Alambrito hace mucho tiempo. Y quiero contarles que le voy a hacer una evaluación delante de todos ustedes. A ver si es capaz de contarme la historia de la Navidad. ¿Me ayudan? Aquí vamos. ¡Ay! ¡Ya estamos al aire! ¡Hermano Bartolo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Me estaba tomando un cafecito! ¡Pero ya estamos al aire! ¡Mira que los niños están listos! ¡Ah, sí! ¡Los niños están listos! ¿Y para qué es que están listos? Pues, ellos quieren saber más sobre la Navidad. ¿Por qué no les cuentas algo? ¡Pues no! Mientras estábamos en el receso, le pregunté a los niños que si querían que yo te hiciera una evaluación como en los viejos tiempos. ¿Una evaluación? Sí, con preguntas fáciles como las que yo hago. ¿Seguros? Sí, ¿estás preparado? Pues preparado. No estoy, pero está bien, asumo el reto solo porque hay muchos niños presentes en nuestro especial de la Salle Kids. Bueno, la pregunta es muy fácil. Es que nos cuentes, ¿cómo es la historia de la Navidad? ¡Ah! ¡Esa pregunta sí es fácil! ¡Me fascina y me encanta! ¿En serio? ¡Sí! Aprendí mucho sobre la Navidad porque es mi época favorita del año. Resulta... ¿Qué resulta? Que había una vez en un pequeño pueblo que se llamaba... ¡Belén! ¡Eso! Una pareja muy amorosa, llamada María y José. ¿María y José? ¡Sí! Esa pareja hizo una historia hermosa que hizo que algo realmente especial sucediera para el mundo. En una noche estrellada... ¿Cómo así se estrellaron? No, me refiero a que una noche con muchas estrellas. Un ángel llamado Gabriel apareció entre María con una noticia asombrosa. ¿Cómo así? ¿Estás listo? ¿Pero listo para qué? ¿Cómo así que el ángel se estrelló? No. Que era una noche estrellada y que el ángel Gabriel le apareció a María y le dijo que ella tendría un hijo y que su nombre sería Jesús. ¿Pero no se llamaba María? No, que el hijo que iba a tener María se iba a llamar Jesús. Y María se sintió asombrada. ¿Solo asombrada? No, también se sintió feliz. ¿Solo feliz? Pues ella estaba como impactada. ¿Solo impactada?
Pues hermano Bartolo, es decir, María estaba feliz de recibir esa noticia. Y adivina cómo hizo ella. Pues no sé si estaba feliz, animada, ansiosa. Pues debió hacer una cara como rara. Pues mira la cara que los niños dijeron que hacía María cuando se enteró que iba a ser mamá. ¿Estás preparado? ¿Los niños? Sí, mira las caras que nos enseñaron a hacer de cuando María recibió la noticia. ¡Vamos, niños! Oh my God. Hermano Bartolo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dinos, ¿qué te pasa? Pues estoy tratando de hacer la cara que hizo María cuando se enteró que era mamá. Uy, no, hermano Bartolo, esa cara es muy fea. ¿Cómo así que fea? Sí, bueno, está bien, vamos a seguir más bien con la historia. Bueno, pero las caras de los niños me dejaron como impactado. Pues claro, los niños sí saben más de eso que tú. Así que sigamos la historia. José y María tuvieron que viajar luego a Belén. ¿Belén? Sí, viajaron a Belén para registrarse en un censo. ¿Un censo? Sí, es eso que hacen para que sepan cuántas personas habitan en algún lugar. Fue un viaje largo y cansado, pero estaban llenos de esperanza y mucha emoción por el bebé que venía en camino. Cuando llegaron a Belén, encontraron refugio en un humilde establo. ¿Un establo como el de las vacas? Bueno, realmente hay más caballos que vacas. Bueno, eso, pero un sitio así, sencillo, que huele feo. Pues claro, porque ahí no había otro lugar para que ellos estuvieran. Y en esa noche, acompañados de todos los animales de la cuadra, ovejas, burros, caballos, bueyes y todo lo demás, estaban esperando el nacimiento del nuevo bebé. ¿Del tal Jesús? Sí, de Jesús, el hijo de María y José. Pues resulta que en las colinas cercanas, un grupo de pastores estaba cuidando sus rebaños. Pues claro, ¿no es que la tarea de un pastor es cuidar a sus ovejas? Pues imagínate qué tal fue el impacto cuando nació el bebé, que una gran estrella salió en los cielos y un coro de ángeles apareció cantando himnos de alegría. ¿Y entonces los pastores abandonaron las ovejas? Pues realmente emprendieron un camino con todas sus ovejas a visitar al bebé que había nacido. Y los pastores sintieron una paz enorme. ¿Y ya? ¿Solo eso? ¿No fueron capaces de llevarle ni un juguito al bebé? Pues para allá voy. Quiero contarte que se fueron a visitar al recién nacido y todos los pastores les llevaron regalos muy humildes y llenos de amor. Hermano Bartolo, si tú pudieras ir a ese nacimiento, ¿qué le regalarías a Jesús? Yo le regalaría como, pues no sé, algo para que se abrigue, porque en esas colinas hace frío. Bueno, pues los niños de la Salle Kids también nos contaron cuáles son sus regalos favoritos. ¿Estás listo para escucharlo? Bueno, ¿qué le regalarían los niños a Jesús recién nacido? Pues descúbrelo tú. Le llevaría alegría, paz, una ropa y unas sábanas, una tarjeta, mucho amor, alegría, un juguete, unas frambuesas, plata, comida y agua, una de peluche, la felicidad de las personas. Uy, la Navidad huele a comida muy rica, huele a familia, huele a compartir, huele a felicidad. Al niño Dios le regalaría la amistad y mi corazón. Estoy tan contento de todo lo que hemos hecho hoy. Esa historia de la Navidad es hermosa. Pero el hermano Bartolo se quedó por allá en la cocina, dizque haciendo que buñuelos y que natilla y que un montón de cosas.
y no voy a poder terminar de contar la historia. ¡Hermano Bartolo! ¡Hermano Bartolo! ¡Hermano Bartolo! Niños, denme un momentico. Voy a traer al hermano Bartolo. Está oliendo delicioso, pero voy a traerlo para terminar de contar la historia. ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¡Es que huelen deliciosos mis buñuelos, mi natilla, todo lo que estoy preparando! Pues sí, pero los niños quieren escuchar el final de la historia. Bueno, pero después de eso, me acompañas a oler lo que estoy haciendo y me dices si huele rico o feo, ¿vale? Bueno, bueno, terminemos la historia. Entonces, después de recibir todos esos regalos, no fueron los únicos. Pero con todos esos regalos, ¿si aún faltaban? Pues sí, porque no solo fueron los pastores de la colina. ¿Te acuerdas la estrella que te dije que había aparecido? Sí, que fue la que vio a muchos. Pues imagínate que había tres sabios, tres reyes magos, que también vieron la estrella, pero venían desde muy lejos, muy, 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 muy lejos. Sabían que esta estrella los conduciría al rey de los reyes. Y viajaron durante varios días y noches y finalmente llegaron al establo de Belén. ¿Caminaron todo eso para ver a un bebé? Pues sí, porque es el Jesús, es importante. Y ellos les llevaron tres regalos. ¿Solo tres? Cada uno llevó un regalo especial, que en esa época era muy importante. Uno llevó... ¡oro! Llevó oro. Y el otro... ¡mirra! Y el otro... también llevó una cosa que huele muy rico. ¿Mis buñuelos? ¡No! ¡El incienso! Llevaron incienso, mirra y oro. ¿Y con eso dieron todo para llevarle al niño? Pues sí, eran regalos muy importantes y que hacían sentir importante a Jesús, que es nuestro Salvador. Bueno, ¿y entonces cómo concluye esa historia? Pues así, en esa noche mágica y silenciosa, nació Jesús, el Hijo de Dios, en un humilde establo de Belén. Su amor y bondad llenaron el mundo, trayendo esperanza y alegría a todos. Desde entonces, cada año, como tú, la gente de todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús en Navidad, recordando el regalo más grande que jamás se haya dado. El regalo del amor eterno, ¿cierto? Exactamente, hermano Bartolo. Ahora sí, podemos ir a disfrutar de las delicias que has hecho. Pero yo quiero preguntarle algo a los niños. A ver, pregúntale algo a los niños. Si tuviéramos que decir a qué huele la Navidad, ¿ustedes qué dirían? ¿Tal vez olerían a mis buñuelos? ¿O a mi natilla? Pues no sé, preguntémosle. Niños, ¿a qué huele la Navidad? La Navidad huele a... a un día de felicidad para compartir con familia, amigos, recibir regalos, pero lo más importante de todo es pasar con la familia y gozarla. A galletas y envoltura de regalo. A galletas. A nieve. A momentos en familia, a regalos y a comida navideña. A buñuelos. Pues a chévere, a regalos, a Papá Noel. ¿A rico? Huele a puro, a pura nieve, como nieve para los árboles y que será una nueva Navidad. La Navidad huele a que compartir con familia y con seres queridos. A nieve. A Jesús. ¿A qué? A Jesús. A felicidad, a buñuelo, a natilla, regalos, amor. A galletas. A galletas de Navidad. 5, 4, 3, ¡ya está grabando! Ay, perdón, no me di cuenta. Bueno, niños y niñas, ¡qué rico todo lo que huele la Navidad! Yo me comí un buñuelo y le quedaron espectaculares al hermano Bartolo. Pues claro, porque a mí me queda todo delicioso. Pues niños y niñas, hoy fue un día muy, muy especial, porque empezamos desde ya a celebrar la Navidad.
Y mañana empieza algo especial, ¿cierto? ¡Sí! Mañana tenemos un compromiso de empezar a rezar las novenas de Navidad con toda la familia. Y por eso no nos podemos ir sin que alguien muy importante para nuestro distrito nos dé un saludo muy especial. ¿A quién te refieres? Pues el hermano Diego Díaz, nuestro visitador, también quiere darle un saludo muy especial a las familias. Y mira, nos mandó un video maravilloso. ¿Quieres escucharlo? Pues claro. Entonces, no se diga más. Hermano Diego, allá al otro lado de la cámara, te escuchamos. Hola, lasallistas. Estamos finalizando nuestro programa de Lasalle Kids. Gracias a las niñas y los niños que han participado de esta maravillosa experiencia. Y claro, no podemos olvidar al hermano Bartolo y a Alambrito, quienes nos animaron con sus diferentes mensajes. Y también quiero motivarlos para que en familia comencemos la Navidad. Sí, porque en familia podemos rezar, acordarnos que Dios nos acompaña en el pesebre, en el niño Jesús. Los motivo para que todos reunidos podamos iniciar este tiempo maravilloso de la Navidad. A todos les envío un gran abrazo. ¡Felicidades! Hermano Diego, gracias por tu saludo y por desearnos esa feliz Navidad en familia. Yo me comprometo a rezar la novena con mi familia y yo también me comprometo a rezar todos los días la novena. Así que, antes de despedirnos, no olviden suscribirse al mejor canal de todos, aquí en La Salle, Colombia. ¡Claro que sí! Así que, a la una, hermano Bartolo, nos vamos a despedir a las dos y está listo conmigo a las tres. ¡Chao! ¡Chao, niños! ¡Dios los bendiga a todos y feliz Navidad! Suscríbete.